Hola, bienvenidos a Escenario Marsillac. Hoy tenemos con nosotros a una mujer muy especial, bellísima, por dentro y por fuera, todo un referente, Jenny Yara. Bienvenida al programa. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias, Blanca. Pues encantada de estar aquí contigo. ¡Qué guay! Y gracias por tu presentación, porque a mí siempre que me dicen un referente, yo como tengo tantos referentes, pues claro, me gusta. Algo habré cogido de cada uno, ¿no? Claro. De claro, los grandes. Claro. Que he trabajado con ellos y que he visto mucho, mucho trabajo de ellos y siempre se aprende de lo grande, y es verdad. Sí. ¿Qué es lo que has aprendido tú de los más grandes? Pues mira, yo he aprendido a saber escuchar, porque en escena es muy difícil, a lo mejor tienes una dicción divina, un texto muy bueno, bailas muy bien el texto, pero escuchar es fundamental. Y a veces con la mirada, no a veces, siempre con la mirada, con el gesto, hasta con la respiración, expresas más que con las palabras. Y eso lo he aprendido de los grandes en el escenario, a escuchar, a mirar, a que no se me vaya nada, a vivir ese personaje que está enfrente de mí y el mío a la vez. Y yo creo que eso lo aprendes con uno muy grande y que sepa mucho de escenario. Y he tenido la suerte de trabajar, pues, con Concha Velasco, con Sacristán, con López Vázquez, con Lina Morgan, que estuve muchos años, y sí que de verdad hay tela marinera. Qué increíble capacidad de recoger todo lo que pasaba por una mosca, el aire, la respiración. Para ella era un motivo de hacer algo, pero siempre con un sentido, y con ella aprendí muchísimo. ¿Qué es lo que más aprendiste de Lina? Pues eso, a contenerme en muchos momentos de risa, porque con ella era muy difícil no reírte. Me imagino. Y yo creo, Blanca, que el público, cuando ve que es de verdad, que te ríes, sí, te equivocas... Le encanta. Le encanta, porque se hace cómplice tuyo. Claro. Y el teatro, que es tan vivo, tan de tú a tú, yo creo que a la gente sí le gusta de alguna forma participar en algún modo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella pues tenía esa habilidad de saber hablar con el público, de metérselo en el bolsillo. Y bueno, muy buena, muy buena. Y yo creo que única, que única. Concha también es única. Los yo muy diferentes, ¿no? Porque son mujeres muy versátiles, sí, es verdad. Pero Lina era más para la comicidad, más para el teatro. Sí. El cine es otra cosa, o la televisión, de hecho... Sus grandes éxitos siempre han sido en teatro. Hay gente que somos más para teatro, para cine, y yo no, yo soy para todo. Tú eres para todo, ¿no? Sí, porque amo tanto esto, esta profesión, la amo desde arriba a abajo. Y es decir, soy feliz aquí contigo, por supuesto, soy feliz haciendo un reportaje de fotos, en teatro, en cine, estudiando, me encanta, porque ya estoy como mi personaje, me creo que soy yo, es que hay que vivirlo, bueno, tú lo sabes muy bien, y yo amo toda esta profesión, pero en general, claro, hay un abanico tan amplio, que yo nunca estoy parada, nunca estoy muerta, siempre estoy viva, con deseos, porque me gusta todo. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo ves la profesión? La veo con los ojos que la miro siempre con amor, con cariño y con deseo que vaya bien, porque es lo que quiero. Pero yo desde que empecé en el teatro estoy oyendo, el teatro va fatal. Sí, toda la vida. Uy, ahora en verano si llueve, uy, ahora sí hace calor. Ahora... Siempre estoy oyendo eso. Y la verdad que no estamos viviendo un buen momento, pero no creo que en el teatro, en la cultura, sino en general, en todo el mundo, en todas las profesiones. Entonces, claro que va mal, pero va mal todo. Yo creo que la peluquería, el supermercado, en general va mal todo. Pero si al público le das calidad, cariño, y le das un buen texto y una buena dirección y agilidad en los movimientos, en la forma de, sobre todo un buen director, puede sacar un montón de cosas en un escenario, igual que otros, que yo he visto funciones últimamente, que han destrozado los textos, ¿no? Entonces el público, claro... El público no es tonto, el público, gracias a Dios, ve mucho teatro. Nuestro público en Madrid está acostumbrado al teatro, le gusta el teatro, y entonces también es exigente. Y si le das buen teatro, yo creo que sí va. ¿Y qué opinas de que ahora haya multiprogramación? ¿Tú crees que eso confunde al público? A mí sí. Es un lío, porque dices, a ver, ¿la sesión de qué? ¿Cuántas funciones hay en este teatro, no? Sí, a mí sí me confunde. Yo incluso llamo y digo, oye,
es a las 8 o a las 10, ya tengo un lío. Claro. Sí, me confunde un poco. Y creo que a la gente, y sobre todo gente un poco mayor, también. Hay teatros, por ejemplo, que están acostumbrados, pues no sé, a musicales. Pues claro, imagínate si le meten 3 o 4 musicales, es que se vuelven locos. O la comedia, o alta comedia, porque hay teatros que son para alta comedia, para gente un poco más adulta. Que la gente joven, oye, sí, por internet y tal, pues enseguida saben y saben lo que hay, el descuento y no sé qué, saben todo. Pero hay otro tipo de público que no se lo ponemos fácil. Esa es la verdad. Pero también entiendo a los empresarios y al teatro, claro, que tienen que cubrirse las espaldas con más cosas. No como antes, de una y el lunes a librar, lunes o martes o los 2 días, que yo empecé sin librar, ¿eh? Luego ya el lunes solo. Y bueno, pues yo creo que hay que hacerlo así, porque así vienen estos tiempos. Pero sí es verdad que a mí me equivoca. Sí, la gente mayor que no está tan metida en las cosas de la tecnología, de meterse en internet, yo creo que tiene ahí... Le descoloca un poco. Sí, yo estoy convencida que sí, porque ellos tienen... Bueno, el martes no porque libran, pero el viernes voy a la sesión de tarde y ahora resulta que no hay tarde, que es una media tarde-noche, ¿no? Sí. Y bueno, pues es un poco complicado, pero a todos aprende, ¿eh? Sí, claro. Son un tiempo que nos ha tocado vivir y gracias a Dios la gente mayor está más metida también hoy en día en la tecnología, no le queda otra, porque sus hijos están fuera, no sé qué, se tienen que ver por internet, y yo creo que todo eso ha hecho que la gente mayor tenga que decir, venga, tengo que aprender. Uy, mi madre se resiste. Pues ya verás al final. Bueno, yo he aprendido un poco, tampoco soy mucho, pero este año me he apuntado ya, voy a ir. En septiembre tengo muchos proyectos, muy contenta, estoy feliz. Y uno de ellos es que voy a hacer unos cursos de tecnología de esta, porque si no es imposible. Sí, qué graciosa. ¿Dónde lo vas a hacer? Igual me apunto yo contigo. Pues mira, lo voy a hacer muy cerquita de mi casa. Si te digo la verdad, no me recuerdo la calle Pradillo a la derecha. Sí. Antes que iba allí a una discoteca esa que había, pues ahora había una discoteca muy famosa. Sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Eso, la calle Pradillo, que era toda... Sí, bueno, hombre. De la época de los 80. Eso. Pues sí. Ahora digo, mira qué cambio, Jenny. Ahí empezaba por Morasol. Morasol, sí, eso es. Pues mira, antes íbamos a Morasol y ahora vamos al lado. Internet. Oye, pues me apunto y ¿cuándo, cuántas ya horas? Ya te avisaré. Sí, 2 días a la semana, un par de horitas. ¿Ah, sí? Ya te avisaré. ¿Y qué te van a enseñar? Pues no lo sé. Yo quiero aprender. Yo digo, yo vengo, me dice nivel 1, nivel 2. Nivel 2. Yo me voy a poner el 2 porque tampoco voy a ir, ¿no? Y de ahí ya a ver lo que salga. ¿Eres muy de Instagram y todas estas cosas? Cada día me gusta más, me distrae, ¿no? Mucho. Es increíble. Yo al principio, bueno, nuestro productor Pablo, que le adoro, es el que me dijo, que te ponga tu hija, no sé qué, hace unos años. Yo, ay, no, esas cosas no. Y al final, pues sí. Y bueno, lo uso bastante, me gusta subir las fotos. Ahora estoy con eso de hacerte mayor, me veo tan mayor que digo, voy a poner de joven, yo al revés. Esas fotos, hay una aplicación, sí, que te hace más mayor. ¿Ah, sí? Claro, y entonces están todos los famosos ahora saliendo como más mayores. Y yo me lo pongo ahora con 20 años más y soy... Digo, no puede ser, son 120 años. Ay, lo que qué graciosa, ahí me parto. Y digo, no puede ser, es que soy la vieja, 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 no mayor. Y digo, ¿yo qué voy a hacer? Yo ponerme al revés, de joven. Pero y salgo, claro, como una niña. Claro, es que es otra aplicación esa, ¿no? Es la misma, puedes elegir el pelo, el flequillo, con flequillo, bueno, parezco... No te lo cuento. Ay, me parto. Sí, luego te la enseño. Ay, te haces selfies y todas estas, claro, cosas. Claro, sí. Está bien entretenido. O sea, que por eso te digo que yo, que era un poco reacia, porque bueno, eres reacia a lo que no sabes, a lo desconocido. Claro. Pero cuando te metes y aprendes un poco, pues es muy agradable. ¿Y tienes muchos seguidores? Pues es que subo muy pocas fotos, pero veo que el día que subo, a lo mejor a la semana 2 fotos, enseguida tengo como 1.200, 1.300, muy poco, es que acabo de empezar, digamos. No, pero oye, mil y pico está muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí, pero en esta semana como 50, digo, no me lo puedo creer porque he subido 2 fotos, esa de vieja, de joven. Ya. La de vieja la quité. La gente le gusta más lo del vídeo también, ¿no? Yo ya vídeos... ¿Ah, no? Yo vídeos ya no subo tanto. Eso de hacerlo en el momento donde estás, todo eso, no. Sí. A mí no me gusta que sepan que estoy en ese momento
Aquí sí, encantada de la vida, pero que sí. Estoy cenando, que estoy comiendo en tal sitio, pues no, eso no ves, no. Sí, a mí también me aburre todo esto de, sí. Y estoy en tal sitio, y estoy haciendo esto, y bueno, ¿y a mí qué me importa? Eso no, ¿sabes? Pues estoy comiendo eso, pues muy bien, yo puedo decir que he estado comiendo en tal sitio, me ha encantado y qué gusto. Claro. O he estado viendo esta obra de teatro, o El Rey León, no sé, ¿la has visto tú? No, ¿qué tal es? No he ido, pero tengo que ir a verla porque creo que es fantástica. Entonces, en ese tipo de cosas, pues sí, hay que estar un poco más al día. Pero en lo que estás comiendo huevos estrellados, pues la verdad, mire, como que no. Oye, Jenny, ¿cómo fue la época del destape? Pues mira, Blanca, yo la época del destape lo recuerdo con mucho cariño y muy bien y muy divertido. Y bueno, yo fui a Miss Madrid y empecé a hacer fotos, reportajes. Enseguida me llegó el cine, además me llegó también por Verónica Luján. Es una actriz, y sí, la conoces, pues es mi prima hermana, y por eso fue lo que yo empecé a hacer cine. La acompañé a que le iban a contratar para una película, Paco Ariza, una coproducción, y yo fui con ella a acompañarla. Acababa de ser Miss Madrid, con 18 años, muy joven, siempre me había gustado, yo iba a clases de baile, había tomado clases de interpretación, siempre me había gustado, y me dijeron, hay un papel para ti fenomenal, pero yo había estudiado más francés que inglés, había muy poquito inglés, y era en inglés toda la película, y un miedo. Bueno, pues dije, sí, sí, la hago. Me cogí un profesor, un mes, me hice mi papel en inglés, que yo lo decía, no sabía qué decía, pero bueno, yo soltaba el texto, y ahí empecé. Y me tocó el destape, y veía que las grandes, pues hacían sus destapes en cine, incluso en teatro. Y dije yo, que no soy nadie, que acabo de empezar, que me apetece mucho hacer esto, porque voy a decir que no a un papel, porque salga como lo hacemos, o sea, porque salga de mi habitación así, o me bañe, es que me parece lo más normal del mundo, siempre que haya, te acompañe la palabra, ¿no? Porque a mí me gusta la acción siempre que me acompañe la palabra, claro. Por lo menos que yo me sienta así, que yo me sienta normal haciendo una acción. Y así lo hice, y la verdad, tuve la suerte de trabajar con grandísimos compañeros, como Fernando Esteso, Pagares, que son amigos hoy en día, íntimos, y me lo hicieron muy fácil, pero no a mí, a todo el mundo que en ese momento compartí yo con ellos rodaje, tanto hombre como mujer, me lo hicieron fantástico, muy, muy divertido, con muchísimo trabajo, se hacían las películas en un mes. Era mucho trabajo, porque había que rodar todo en un mes. Así había que estudiar mucho, rodar muchas horas y no con muchos medios. Así que creo que yo le mando a los Ozores, a toda la familia, un fuerte aplauso porque, y todo mi reconocimiento porque eran unos genios. Porque hoy en día se hace mucho cine, muy bueno, pero se hacen muchos medios, muchas cosas que antes no lo teníamos. No, es verdad. Y yo no tengo ningún, al revés, yo lo volvería a hacer mil veces. Y si, es que no me siento, yo no tengo pudor para un desnudo, tengo pudor para otras cosas, que la gente creo que confunde el pudor, la vergüenza, con a lo mejor no pueden estirar el pecho, pero yo el pudor creo que hay que tenerlo en la vida para otras cosas. ¿Cómo para qué? Pues por ejemplo, para ser buena persona, para no robar, para no engañar, para esas cosas hay que ser un poco pudorosa, pero para enseñar tu cuerpo, un trabajo, hacerlo pasar bien al público por lo que estás contando, por lo que está viendo, y hacerse sentir muy igualada que tú a muchas mujeres. Me parece que eso no es ser más o menos pudorosa, eso es ser normal y ser actriz. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y dónde estudiabas baile? Pues yo estaba con Karen Taz, con Ángela Carrasco, estábamos un montón de actrices estudiando con Karen Taz. Claro, ¿que ya han cerrado? Sí, han cerrado hace ya muchos años. Y antes, mucho antes, de pequeñita, con 5 o 6 años, iba a un colegio de monjas francés, y al lado, era aquí por Goya, muy cerca de la calle Hermosilla, esquina Alcántara, había una clase de baile, pero era flamenco y cosas así. Sí, sí, sí. Y ahí iba yo con 5 años. Después de clase mi madre me llevaba, porque me encantaba bailar rumbita, y de hecho me gusta mucho a mí el flamenco. ¡Qué guay! Sí, no es que sea ninguna experta, pero vamos, me gusta. Pero que te lanzas. Me encanta una sevillana, un día la bailamos, un flamenquito, una rumbita. Venga.
Sí, me gusta. ¿Y interpretación? ¿Interpretación dónde estudiaste? Pues mira, estuve con Robert Chantal para contar. Estuve con muchísimos, con Alex Lapoc, que era fantástico para baile. Y luego estuve en la Escuela de Arte Dramático, pues estaba con Cristina Rota, he estado haciendo cursos diferentes cada vez que ha venido, a lo mejor a un actor, Carlos Ballesteros, que luego también trabajamos juntos. O sea, he empezado a hacer cursos siempre que he podido, he tomado clases de los grandes. Y sobre todo, trabajar, aunque sea un pequeño papel, pero estar arriba en el escenario, porque el escenario impone, ¿eh? El escenario impone. Y subirte ahí y ver tanta gente y escuchar, porque los toros los aprendes cuando te los dan. Escuchar a uno que te da y cómo te deja la frase para tú seguir. Yo creo que eso es un aprendizaje el mejor del mundo. Para mí, creo que sí. Y por eso te digo que ahora, Blanca, creo que me siento más preparada que nunca para trabajar. ¿Por qué? Me puedes decir, no, pues mira, te lo voy a decir. Porque la vida, yo he tenido la suerte de vivir, de amar, de sufrir, de que me amen, de divertirme, de ir de fiesta. He hecho lo que me ha dado la gana. He vivido siempre, trabajar lo que he querido. He sido muy feliz. Entonces, todo eso lo llevo dentro de mí. Y eso sí lo puedo dar. En cualquier personaje que ahora leo, pues hay algo que me reflejo en él. Algo tenemos de él. Y entonces yo creo que estoy mucho más preparada que hace años para hacer el gran papel, que todavía no me ha llegado y me va a llegar. ¡Qué maravilla, Jenny! Bueno, es que verás que tengo mucha ilusión. Sí. Y tú eres Piscis, además. No, soy Géminis. ¿Eres Géminis? Sí, sí. Soy muy... Yo pensaba que eras del 22 de febrero. Claro, es que la has visto... Y catalana, pues no. Es que me ponen eso, que mi cumpleaños es el... No, soy madrileña y el 8 de junio. Y me ponen otros años, me ponen más años, es que cuando me ven me dicen, pero qué bien estás, es que no tengo lo que pone ahí, ni soy. ¿Y por qué? Pues fíjate, me ponen cosas de Tita Cervera, me ponen Lady España, que yo no fui Lady España, fue ella, que no sé si ya nació en febrero, pero algunas cosas me han puesto como de Tita Cervera en algunas... Y claro, a vosotros me llaman a una entrevista por teléfono, ¿no? De alguna radio, y me dicen, mira, tú eres catalana. Pues no, no. Y la pobre ya me dice, ay, digo, no, tranquila, que es que... Y además hemos intentado cambiarlo y no se puede. Es que es un follón eso. No se puede cambiar, eso me parece fatal. No sé también. Quién ha cogido. Han cogido algunos nombres de películas mías, algunas cosas mías y otras que no. Entonces han hecho ahí un pupurri y no soy yo. Tienen mi foto, pero no soy yo. A mí me pasa lo mismo cuando tengo que cancelar alguna tarjeta de crédito, que soy un desastre, que te piden las preguntas estas de rigor. Sí. Y yo nunca me las sé. Y además las que son de verdad, ellos las tienen como que no. Claro. O sea, que aunque yo diga la verdad... No coincide. No coincide. Y digo, mira, yo te las voy a decir, pero no va a coincidir con la información que tú tienes. Sí. Entonces, lo típico, que si tienes un préstamo, que si tienes una hipoteca, que cuánto dinero tienes y tal. Que cuándo la has pedido. Pues mire, señora, no me acuerdo. Pido tantas. Un rollo patatero. Una vez que sí, bueno, eso es el Big Data, ¿no? Uh-huh. Que nos tiene ahora a todos ya... A cañón. Totalmente controlados y es muy difícil modificar todas esas cosas, al igual que quitar pues fotos tuyas de que están colgadas en internet, que a lo mejor ha puesto alguien y que ni te gustan ni estás de acuerdo con tu forma de... A mí me ha pasado, sí me he podido poner en contacto con la persona, decir, por favor, quítalo, no por mal, pero es que, y, hombre, lo han hecho por hacerte un favor, o no un favor, que decir, un halago. Yo lo agradezco, pero es verdad, hay fotos que, oye, cada una tenemos nuestro criterio, nuestro gusto, y tú me ves en una bien y yo me veo en otra. Claro, pero normalmente las mujeres coincidimos. O sea, si te fijas... Porque, sí, ¿te ves guapa o no? Claro, yo creo que, claro, siempre está bajo ese criterio, ¿no? Pero el sentido de la estética, ¿no? Pues en esta persona más favorecida, en esta menos. En eso soy muy pesada, siempre digo a la gente de prensa, dejadme ver las fotos, porque la imagen es muy importante,
lo que tú des es muy importante y a lo mejor claro. La foto está muy bien, pero tú no estás bien, ¿no? Tú no te ves. De todas formas, a mí me parece que yo me veo en fotos de hace años, claro, estoy mucho más joven, pues más mona debía de estar, pero yo en algunas que me gusto menos, porque es el pelo, es el maquillaje, o estás con más o menos kilitos. A lo largo de la vida se evoluciona. Claro. Y no todas las épocas son iguales. Entonces yo en algunas, sí es verdad que digo, yo me encuentro mejor ahora, pégate si me quiero. Eso es fantástico. Ah, sí, sí, yo estoy encantada conmigo. A ver, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, claro. Es lo que hay. Cada edad tiene su puntito, ¿no? Claro, y ya te digo, y la ropa influye mucho, por eso hay cosas de hace años que dices, pues es que no me veo yo. No sé. ¿Eres muy de tirar lo que no te pones? No, o de acumular. Soy de guardar la ropa porque la tengo cariño, sobre todo la ropa, pues por ejemplo, yo tuve una época que me hacía muchísima ropa Marvel Junior, modisto que era para mí amigo fantástico, le fue una época muy mal y le digo, "Venga, hazme tú todo el teatro." Y le hizo a Lina Morgan, a mí, bueno, y exquisito, ahora vive en Brasil. Y toda esa ropa yo la tengo con mucho cariño, porque son de cosas muy personales. La ropa, sin más de esta, pues no. Pues o la suelo dar, que hay muchos sitios ahora para darlas, pero mira, hace poco como 100 y pico prendas, ¿no? Y vas quitando, sí, vas renovando. Y cada día me gustan los trajes mucho más cómodos. A mí me gusta mucho el sol, la playa, me encanta el pareo. Y en mi casa voy con pareos, entonces... Antes no, antes se vestía diferente, pero entiendo que era el momento, la época y bueno. Claro, ese vestido que llevas es muy mono. Pues mira, me lo compré ayer, súper baratísimo, eso de que te lo pones y ya, ¿sabes? Sí. Y me encantó. ¿De dónde es? ¿Puedes decir? Pues mira, sí, es que una amiga mía tiene una tienda ahí en Serrano, muy chiquitita. Sí. Y cuando viene, compra muchas cosas de Italia y cuando trae algunas cositas, no caras, ¿eh? Pues me llama y a lo mejor trae dos, tres, y mira, una S, digo, me va a estar pequeña, pero no, me estaba bien. Pues es adorable. Sí, y bueno, pues cositas así, pero cosas muy ponibles y muy sencillas. Y además es que he aprendido, no ves los años, que según el zapato, un adorno, con qué te pongas las cosas, cambia mucho. Y antes yo era más de tener todo más, bueno, hacía mucha revista, también tenías que ir mucho más. Yo te quería preguntar. Jenny, ¿cuál es la diferencia entre ser vedette y ser actriz? Pues es lo mismo, porque yo me considero cómica y creo que todos los que nos subimos a un escenario hagamos reír, llorar, cantemos, bailemos y a la vez interpretemos, somos cómicos. Que la palabra cómico creo que es maravillosa. Es maravillosa. Es la más grande que a mí me pueden decir, el piropo más grande que me pueden decir. Y yo me siento cómoda igual, pero realmente me gusta más hacer comedia. Porque yo lo de la revista me vino de refilón. No, nunca me pensé yo dedicar a la revista, pero me vio Manolo Codeso y Miguel Dieguez en un teatro, en un estreno, me vieron... Y bajamos unas escaleras, que era el Teatro Alcázar. Y me dijeron, me encanta cómo baja las escaleras. Digo, pues mira, pues todos los días las bajo. ¡Qué graciosa! Y entonces me cogieron para hacer un espectáculo con Giorgio Aresu. Era Divorcio a la Española, que era en el Lido. En la última temporada del Lido de Madrid. Estuvimos un éxito con Viviana Fernández y estuvimos 2 años. Y un éxito tremendo. Y a raíz de ahí fue cuando ya pues me conocieron más pues Juanito Navarro, Lina, haciendo ese espectáculo. Porque yo venía de hacer cine y teatro y comedia. Pero siempre me había preparado un poco musical porque me gustaba. Claro. ¿No? ¿Pero tú te sientes vedette? No soy la típica vedette porque yo nunca he sido ¿Cómo una... ¿Cómo es la típica vedette? A ver, la típica vedette físicamente me refiero. Yo no he sido la típica vedette con... Voluptuosa. Nada, con unas buenas caderas, con eso, muy alta, con esos pechos. No, no, yo no he sido... De hecho, estaba en la Latina y vino Norma Duval a vernos.
Y me dice, estás guapísima, muy bien, porque es divina ella, yo la amo, la amo. Dice, pero hija mía, no sé si vas o vienes. Y dice, ¿a qué se refería? Pues que estaba igual por delante que por detrás. Ay, qué graciosa. Vamos, que no era la típica, ¿sabe? De que sales y ya les, pumba, no, yo nunca he sido así. He sido como más finita, ¿sabes? Como más... Por eso sí, yo creo que yo caía muy bien a las mujeres cuando iban a ver la revista, porque no me veían peligrosa, no me veían la típica tigresa como sí. Las revistas esas de que se acerca a mi marido, no. Yo creo que me han visto de otra forma. Entonces soy un poco diferente en ese sentido, pero que amo la revista, me ha enseñado... los grandes que trabajan con ellos amar la revista, y te voy a decir que creo que es de los géneros que hasta hace poco, ahora ya no, gracias a Dios, se llamaba género chico, y creo que es género grande, porque es muy difícil hablar, bailar, cantar, hablar con el público, porque en ese esos momentos tienes que estar mucho con el público, llevar esas ropas tan pesadas y hacer pasarela, o sea, es muy completo. Es muy complicado. Aguantar muy bien las risas, las morcillas, porque en revistas sí da eso. Entonces yo creo que es un género muy difícil.